FM 89.1, Radio Universidad. Estamos hablando del fallecimiento de Carmen Canaviri. Ella era coordinadora de un merendero de barrios de pie en el Bajo Flores, allí en el barrio 1114. Y para hablar de ella estamos en comunicación con Sandra Oviedo, referente de Somos, de aquí de Barrio de Pie, una vecina matancera. Sandra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. Queríamos consultarte sobre Carmen. Sabemos que falleció a raíz de coronavirus y se trata de las referentes, ¿no? Nos hace pensar también a otras fallecidas que le han puesto el pecho a esta pandemia y que han dejado incluso su vida en este esfuerzo. Sí, la verdad que es un golpe más para la organización. Además de Carmen, nosotros también tuvimos la pérdida de un compañero hace 2 semanas, Agustín, que también un referente de allí, o sea, también sostenía merenderos, comedores, sí. Referentes sociales, que sí, digamos, en esta pandemia, digamos, están en la línea de fuego. Agustín Navarro, ¿no? Agustín Navarro, sí. Agustín falleció hace 10 días. Sí, son nuestras compañeras, digamos, fundamentalmente son mujeres, que están en la primera línea, ¿no? Digamos, en esa línea donde tienen que poner el pecho a todas las situaciones que se viven cotidianamente en el barrio. Bueno, en Cava una situación muy grave, desde la falta de agua hasta la falta de todo tipo de asistencia en estos barrios populares, en estos barrios donde la situación se ve cada vez más crítica, por un lado, digamos, por la pandemia, pero también vinculado a esto, la situación económica, que ajusta cada día más, y bueno, la desgracia de perder a una compañera más, bueno, con mucha preocupación, por supuesto, porque esto nos pone en alerta, digamos, donde tenemos que centralizar la mirada, los recursos, la atención, un estado presente, digamos, en estas compañeras que, bueno, que hoy la están pasando mal, mucho más mal de lo que ya la venían pasando, ¿no? Porque, digamos, son compañeras que abren sus casas, que viven en esos lugares, bueno, con falta de todo tipo de asistencia. Así que la verdad que estamos muy consternados y bueno, también muy alertas y bueno, tratando de exigir y de que el Estado se haga cargo de, bueno, de esta situación, ¿no? Hay una conjunción de factores, ¿no? Por un lado, estos barrios que atraviesan una situación de vulnerabilidad que conocemos, que está presente desde hace mucho antes que la pandemia, ¿no? Pero llegó este virus importado, es un virus que, como decimos, llegó en avión y que ahora, bueno, florece también en estos barrios populares. ¿Cómo están los merenderos? ¿Cómo están haciendo frente? Porque se habla del aislamiento, de quedarse en casa, pero imagino aquel vecino que necesita ir al merendero, más allá del aislamiento comunitario, como se habla, es un momento de riesgo, pero que habla de la necesidad de comer igual. Sí, sí, digamos, a esto vos tenés que pensar que en los sectores populares, en las barriadas, quienes abren los merenderos son las mismas compañeras que ponen a disposición su casa. Claro. Digamos, esa casa donde cocinan, muchas veces a leña porque ni siquiera tienen gas, y donde reciben a más de 400 vecinos y vecinas que se acercan en cada uno de estos lugares comunitarios. Entonces, digamos, la exposición que tienen no solo, digamos, involucra a esa compañera que es la referente social, que están llevando adelante esta digamos patriada que hoy se hace, que es acercar un plato de comida, sino que también la exposición que tiene su familia, porque te reitero, ellas abren sus casas, nuestras compañeras, para cocinar para el barrio. Claro. Digamos, exponen a sus hijos, muchos de los casos viven sus padres también, que son
este grupo de riesgo, porque son adultos mayores. Y bueno, sí, se vive de manera, digamos, con una angustia constante, porque es lo que ellas te dicen, ¿viste? Es lo que nosotros, si bien, digamos, somos parte de la organización, pero también somos conscientes que las que se quedan todos los días en el barrio son esas compañeras, y cuando nosotros recorremos cada uno de estos lugares, bueno, digamos, invade esta preocupación, esta angustia, esta bronca también, ¿no? Porque, digamos, la pandemia es algo que todos sabemos que es una situación mundial por la cual se está atravesando y se está llevando miles de muertes, pero por otro lado también sabemos que esto que vos planteabas, que esta situación de vulnerabilidad, de falta de agua, como hoy tiene ciudad, no es producto de la pandemia, es producto de la desidia y del abandono de un gobierno y de un Estado que mira para otro lado y que hace oídos sordos a los reclamos, como en su momento lo hizo Ramona, levantando la voz y exigiendo el agua para su barrio. Bueno, hoy Ramona no está, y bueno, hoy no tenemos, ya vamos perdiendo varias compañeras que están en la trinchera, y bueno, esto nos pone en alerta y de centrar, digamos, todo lo que tiene que ver con la asistencia y con los cuidados a estas personas, así como también, por supuesto, también hay que poner la mirada en los trabajadores de la salud, pero me parece que a la par están nuestras referentes comunitarias, nuestras compañeras que están en cada uno de los barrios. Sandra, muchas gracias por tus palabras. No queríamos dejar que finalice esta semana sin hablar de Carmen Canaviri, del trabajo que están llevando un montón de personas para que sus vecinos, ¿no? Nuestros vecinos puedan superar esta pandemia de la mejor manera posible. Y si bien hay un montón de falencias, o sea, conocemos estos barrios, que el coronavirus no sea un motivo que genere más problemas aún, más falencias aún, más necesidades aún. Sandra, muchísimas gracias. Más desigualdad. Más desigualdad, claramente. Más desigualdad. Bueno, Sandra, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenos días. Abrazo. Hablábamos entonces con Sandra Oviedo, referente de Somos Barrios de Pie, por el fallecimiento de Carmen Canaviri, esta coordinadora de un merendero de Barrios de Pie allí en Flores, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio 1114, que falleció hace unos días por coronavirus, por COVID. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.